Un buen día. Ahora vamos a ver cómo agregar Google Maps en R usando RStudio. Por ejemplo, cuando iniciamos por primera vez en R, vamos a tener un nuevo documento y lo que tenemos que instalar es nuevas librerías. Aquí en R, si le antepongo el símbolo numeral, simplemente me lo toma como un comentario y no lo ejecuta como un código. La primera librería que necesitamos es el ggplot2. Para instalar nuevas librerías usamos la función install package, entre comillas escribimos g, a ver, sería en español ggplot2, y para ejecutar este comando, esta línea, pulso control enter o selecciono la línea y hago clic donde dice run. Finalmente aparece que me ha instalado ggplot2. Ahora vamos a instalar otra librería. Voy a copiar simplemente el código. Install package que se llama ggmap. Control enter, pulso para que me ejecute solamente la línea 3. Ha finalizado de instalar. Esto lo debo hacer una sola vez. Y ahora con numeral, nuevamente los dejo como comentarios. Entonces si ejecuto esto, ya no funcionará. Ahora vamos a cargar las librerías. Para cargar las librerías escribimos library y entre los paréntesis el nombre de la librería. Aquí necesitamos la librería que se llama tdverse. Control enter, la ejecuto. La siguiente librería sería library. Sería ggmap, la que acabamos de instalar. Control enter y otra librería también vamos, library, se llama tible. Control enter, ejecutaba las librerías. Ahora para colocar Google Maps en R vamos a tener que registrar una API, es decir, un código, y vamos a usar el siguiente comando que se llama register-google, abrimos paréntesis y escribimos key es igual, abrimos comillas y aquí vamos a ingresar un código. ¿Cómo obtenemos este código de Google Maps? De register, nos vamos a un navegador y vamos a escribir Google Cloud Platform. Ingresamos en Google Cloud. Si no han creado una cuenta, la deben crear. Si no, van directamente donde dice consola. En este caso, yo ya tengo creada. Esto lo voy a explicar muy rápido. Si no tienen un nuevo proyecto, se van acá en Google Cloud Platform y crean un nuevo proyecto. En este caso, yo ya tengo. Voy a seleccionar uno. En este caso, ArcGeek. Ahora, nos vamos acá en este menú de navegación donde dice API y servicios. Aquí en biblioteca, nos aseguramos que estén activadas dos bibliotecas. La primera, Maps Static API, y la otra, Geocode. Geocoding API, igualmente en las dos bibliotecas hacen lo siguiente. Clic, y le hacen clic en habilitar en caso que no esté habilitada. Luego nos vamos donde dice API Servicios, Credenciales. Por ejemplo, aquí tengo algunas APIs. Y si la editan, por ejemplo, tienen que asegurarse cuando la estén creando que no tenga ninguna restricción de aplicaciones. Luego copian la API Key, la copiamos y regresamos a R. En RStudio la grabamos, control V, y ejecutamos el código, control enter, y ya me registró la API de Google Maps. Ahora vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Ahora que quiero mostrar Google Maps aquí en RStudio, gracias a la herramienta o la función de geocoding, simplemente yo puedo escribir el nombre y automáticamente me va a buscar el lugar, la ciudad, país o lo que sea. Por ejemplo, yo escribo mi ciudad, Loja, es igual, uso este menor que con un guión que corresponde al símbolo igual y voy a escribir la siguiente función, geocode, entre comillas, escribo, por ejemplo, Loja, coma, Ecuador. Ahora le pongo una coma para, por ejemplo, colocar el zoom
Le digo a un zoom, sería igual a 13. Control Enter, ejecuto y ya me ha buscado en la API de Google, Loja Ecuador. Ahora para mostrar, por ejemplo, escribo la función ggmap, abro paréntesis y escribo get-map. Y aquí voy a colocar, por ejemplo, el nombre de este, de Loja, de esa función que he creado. Entonces sería Loja, coma, por ejemplo, escribo map type. Esto es igual, entre comillas, por ejemplo, escribo road map, que corresponde a las vías. Control Enter, y ya me dibuja la ciudad de Loja. Puedo cambiarle, por ejemplo, simplemente aquí le pongo Guayaquil, Ecuador. Le ejecuto nuevamente, Enter, Control Enter, y aquí tengo la ciudad de Guayaquil. Ahora podría cambiar a otra ciudad, por ejemplo, Londres, por decir. London, coma en UK, en Reino Unido. Le pondría Londres, aquí cambiaría Londres. Y también reemplazo acá a Londres. Ejecuto, control enter, control enter. Y tengo Londres. Acá puedo cambiar el tipo, por ejemplo, donde dice map type, dice road map. Puedo usar algunos ejemplos, por ejemplo, si quiero el satélite, le pongo satélite en inglés. Control enter. Tengo Londres en vista de satélite. Ahora también hay otros estilos, por ejemplo, si yo le pongo tipo toner, escribo toner. Control Enter y vemos Londres en tipo toner, en este estilo tipo toner, se ve un poco más agradable. O también hay uno que dice watercolor, control Enter. Ahora esto es como digamos para mostrar digamos, cómo podemos hacer con ciudades o lugares grandes. Pero si queremos algo más específico, vamos a hacer otro ejemplo. Suponiendo que yo quiero hacer el croquis de mi casa, quiero algo hacerlo muy simple, entonces haría lo siguiente. Primero, digamos, necesito las coordenadas. Por ejemplo, si voy, digo mi casa es igual, entonces aquí escribo la función get-map, entre comillas, escribo por ejemplo argic, le doy una coma, map type igual, entre comillas, digo satélite, y le damos una coma y ponemos el zoom es igual a 14. Entonces ejecuto la función, control enter, aquí me sale un error, acá puse satélites, me faltaba una L, control enter y ya. Ahora para ver, escribo ggmap, entre comillas, escribiría mi casa. Control Enter. Ya tengo aquí con zoom 14. Le aumento un zoom, por decir, a 18. Control Enter nuevamente. Control Enter. Zoom 18 y también quiero que sea tipo toner. Toner. Control Enter. Control Enter. Me genera las imágenes antes de mostrarme en tipo toner. Entonces podemos ver, tengo en 14. Perdón, en 18. Ahora sí le dejo en 14 el zoom. O 15. Control Enter. Control Enter. Aquí vemos, hacemos un zoom. Y tengo, digamos, el croquis de mi casa. Suponiendo que es aquí, justo aquí en estas coordenadas. Entonces, para obtener las coordenadas, por ejemplo, pasaría a Google Maps. En Google Maps escribo, por decir, argic. Ya tenemos aquí. Y suponiendo que mi casa sea justo donde pongo aquí el marcador. Por decir, aquí. Clic. Ahora me da coordenadas, por ejemplo, esta de menos 04 y menos 79. Las voy a copiar, regreso a R, las voy a copiar por aquí y vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocarlas en una tabla. Para ingresar una tabla podemos inclusive hacer una tabla de Excel, un CSV, e ingresar un sinnúmero de coordenadas, pero suponiendo que queremos hacerlo todo aquí en RStudio. Entonces, haría como vector, por ejemplo, para la latitud, por ejemplo, lat sería
igual, como voy a crear un vector, sería el menos 4, control V, control Enter, y la longitud sería long igual C, y copio el valor de la longitud, control X, control V. Ahora ejecuto estas dos líneas, la 22 y la 23, control Enter, control Enter. Ahora, para ponerlas en una tabla, voy a escribir tabla. Tabla es igual, uso la función data.frame, abro paréntesis, escribo la función cbind, abro paréntesis, y escribo la latitud y la longitud, sería el nombre de estas funciones, sería lat, long. Le doy control enter y ya tengo como tabla. Entonces, en la parte donde dice environment, si veo donde dice tabla, dice una observación, dos variables, hago clic en la tabla y aquí ya la tengo en formato de tabla. Ahora, para mostrar estos datos en mi mapa, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí yo ya tengo mi casa con zoom 15 con tipo toner. Ahora quiero agregar los puntos, ese punto de mi casa. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Sería ggmap. Acá yo quiero representar, sería mi casa. Entonces escribo mi casa. Ahora, como estoy usando unas funciones de ggplot2, voy a escribir más. Puedo escribir seguido o pulso un enter. Y escribo la siguiente función. Geo m-point. Y entre los paréntesis escribo lo siguiente. Data sería igual a la tabla. Esta tabla, este data frame que dicen. Tabla. Coma. Puedo escribir seguido o doy un enter, un espacio. Y aquí voy a escribir AS. Abro paréntesis. Y escribo X. Es igual, en este caso, a la longitud, sería igual a long. Una coma le doy. Le digo que Y es igual a la latitud de esta tabla. De la tabla, cojo la latitud y la longitud. Ahora le doy una coma, porque voy a escribir otras características o funciones. Le digo de qué color quiero que sean los puntos, el punto o los puntos. Por ejemplo, color igual, entre comillas, escribo azul, blue. Y puedo ejecutar todo este código. Lo selecciono, simplemente me pongo en cualquier parte de esta función. Por ejemplo, en la línea 27, control enter. Y vemos que me ha puesto en azul, aquí el punto. Ahora, si le quiero agregar otras características, por ejemplo, mayor tamaño del punto, entonces me voy luego donde dice blue, desde las comillas, una coma, enter, por ejemplo, size, igual, en este caso le pongo un 4 o un 6 que sea más grande, ejecuto nuevamente, control enter, y pueden ver que está el punto más grande. También la forma, por ejemplo, escribo una coma, sería shape, la forma del icono, en este caso shape igual, le pongo un 4, control enter, me pone una X, si le pongo por decir el 9, control enter, me pone un símbolo así, le bajo el tamaño por decir a un 3, control enter, y ya tengo aquí mi punto. Y entonces hasta aquí vemos que ya tengo mi mapa y con mi punto de ubicación. Ahora, si quiero agregarle un título, escribiría al final del paréntesis un más, un enter, y escribo, por ejemplo, ggtitle, y entre comillas escribiría el mapa. Por ejemplo, croquis de mi casa. Control enter, ya tengo el título. Ahora, si quiero las etiquetas de lat y longitud cambiarlas, vamos a hacer lo siguiente: un más, un enter, voy a escribir labs,
abro paréntesis, entonces escribo para x sería igual, entre comillas, longitud, coma, y para y es igual, entre comillas, latitud. Nuevamente control enter, ya tengo latitud, longitud. Y pueden ver aquí, por ejemplo, el croquis de mi supuesta casa con un estilo de toner. Ahora, suponiendo que deseo agregar otros puntos, ya no es el croquis de mi casa, son puntos de ubicación, por decir. Cambio el título o puntos de muestreo. Y necesito otra coordenada. Suponiendo una coordenada que está aquí en el menos 4 y menos 79, 22. Entonces, simplemente agrego aquí la coordenada, coma, menos 4, en latitud, coma, en longitud, menos 79.22. Ahora nuevamente ejecuto las funciones, control enter, el data frame, control enter, y vemos que ya tenemos otro punto. Si deseo, agrego otro punto acá, por ejemplo, en el menos 79.20, sería en longitud menos 79.20, y vamos a dejarlo por acá menos 4.05, una coma en la longitud menos 4.005. nuevamente ejecutamos, control enter, control enter, control enter, control enter. Y ya tenemos tres puntos. Ahora también, si quiero cambiar el estilo, por ejemplo, también hay otros. Por ejemplo, en el mismo toner sería el toner, por ejemplo, con un suave, sería toner light. Entonces ejecuto nuevamente esta función. Ahora ya no sería necesario ejecutar nuevamente estas funciones porque los puntos no se van a mover. Simplemente lo dibujo, control enter. Ya tenemos otro estilo que sería un toner light. O inclusive podría ponerle el water color, control enter, al ggmap. Tenemos en water color. Si quiero tipo satélite o tipo terreno o híbrido, por ejemplo, híbrido, el ggmap. Aquí tenemos en tipo híbrido, que hago un zoom, pueden ver mis puntos. Acá los podría cambiar por decir a rojo. Blue, en inglés sería red, rojo, control enter, ya los tenemos en rojo. Y finalmente le voy a dejar, por decir, en toner, que me gusta bastante este estilo, toner, guión, background. Y le voy a control enter, y aquí tenemos, con el toner background, nuestros puntos de muestreo. Bien, esto ha sido todo. Como pueden ver, es algo sencillo. Sería como una introducción de SIG con R. Si les gustó este video tutorial, no olviden darle una manito arriba. Es la mejor forma de apoyarme. Suscribirse al canal y compartir por todos los medios sociales. Si desean que continúe haciendo video tutoriales acá con R y SIG, me pueden dejar en los comentarios qué es lo que desean en específico. Si lo puedo, con gusto. Si no, trataré de consultarlo para solucionar cualquier requerimiento. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.